Les voy a mostrar algo diferente. Miren, aquí estoy en la mañanita con mi desayuno. Ya comí un taquito de salchichita con cebollita y tomate y chile verde y un huevito. Y ahora me voy a tomar un cafelito, un cafecito. Se me olvidó mostrarles mi comidita, pero esta soy yo. Y pues ustedes me comprenderán, ya es la vejez, se me pasa. Pero aquí les voy a mostrar un pequeño video de un cafecito con rosquilla. Muchos preguntan, ¿qué rosquilla? Alguien preguntó que qué rosquilla. Ahora le voy a demostrar, acá está. Miren, acá tengo mi vasito, voy a poner un poquito de café porque no quiero ponerlo en todo. Miren. Ay, qué rico café. Y él es como un pan, es un pan, pero es clase hondureño. Y esta es la rosquilla, mira, esta es hecha de maíz y se pone acá, mira, así se come, mira, ahí. Se pone ahí, esto se va a mojar, así se moja bien rico porque es dura, es durita porque es hecha a base de maíz con queso. Es algo típico de allá de Honduras. Ahora la sacamos y la comemos así. 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 Miren. Le voy a pegar la mordida a ver si se mira. Ay, ay, ay. Ya se me cayó. Se aguada rápido, ¿eh? Como les digo, se debe de mojar y comerla. Es como un pan. Ya, esta ya se aguadó. Por eso la hice aquí. Y se come así. Esta es la famosa rosquilla que le llamamos. Rosquilla. Como les digo, Reina Mejía. Ella es de Honduras. Ella sabe qué es esto. Y volvemos a hacer lo mismo así. La mojamos así. Mire, así. Y luego cuando ya creamos que ya está bien mojadita, la sacamos. Por supuesto que yo lo estoy haciendo así. Miren. Y se come así. Miren, miren qué rica. Qué rica. Miren. Una rosquilla muy rica. Miren, miren, miren. Pan. Como que con café. Miren. Ya se mojó bien. Yo ya la saco. Y me la como así. Miren. Solo es a medio mojarla. Muy deliciosa. La rosquilla, miren, miren qué rica, miren, miren. Esta es a base hecha de maíz. Muy rica. La venden en, bueno, aquí en los Estados Unidos la venden. Pues la gente que es de Honduras sabe cómo hacerla. Y pues hay muchos hondureños aquí que han puesto negocio. Hay unos hondureños que es negocio grande y pues se dedican a hacer esto aquí en los Estados Unidos, claro, con los ingredientes de aquí de Estados Unidos. Y pues las personas de Honduras pues se hacen a la idea que están comiendo algo de allá, ¿no? Aunque no sea elaborado igual, igualito, y pero lo, como yo siempre les he dicho, lo natural y lo original está en nuestros países. Aquí en Estados Unidos o en otro país, nos hacemos la idea que estamos comiendo algo de nuestro país, ¿no? Porque los ingredientes de otros países como Estados Unidos son muy, muy, muy diferentes. Porque, como les digo,
Aquí en Estados Unidos también hay cultivo de todo, hay de café, de maíz, de, bueno, de todo. Pero no es la misma elaboración como es en nuestros países. Entonces comemos algo pensando en que es producto de allá de nuestro país, no es elaborado aquí. Aquí lo hacen, pues con los ingredientes de aquí, similar, son cosas similares a nuestro país. Y así es como yo me comí mi rosquilla. Y eso es todo lo que yo les quería mostrar. Y ahora me tomo mi cafecito. Aquí les dejo este pequeño video. Espero les guste. Gracias, gracias, gracias.